De Almería es un municipio situado en el área metropolitana de Almería, en Andalucía. Se extiende a lo largo de la comarca del Bajo Andarax y posee una altitud media de 69 metros sobre el nivel del mar. El término municipal de Huércal de Almería abarca un territorio de 21 kilómetros cuadrados, ampliamente poblado y cuenta a fecha de hoy con más de 20.000 habitantes. El patrimonio cultural de Huércal es extenso y variado. El Cortijo Moreno constituyó un referente en la agricultura decimonónica y primera mitad del siglo XX en el municipio de Huércal. El edificio, tras su restauración, acoge la Casa de la Cultura con la presencia del Centro de Interpretación Etnográfica y la conocida emisora municipal Candil Radio. Nos encontramos en el Centro Cultural Cortijo Moreno. Este centro cultural es conocido como Cortijo Moreno, pero realmente su nombre es Hacienda Santa Sofía. Se conoce como Hacienda Santa Sofía desde 1928, que todas las personas que pueden visitar este centro pueden ver una reja modernista a la entrada donde figura el nombre y la fecha. El nombre viene de Sofía Moreno, es un nombre muy familiar que pertenece a la familia de este centro cultural, de este cortijo, que era pertenecía a don Antonio Moreno. Su hija falleció de pequeña y da nombre a la hemeroteca de la Diputación Provincial de Almería, hemeroteca Sofía Moreno, y a la hacienda Sofía Moreno. Posteriormente la gente, bueno, por tradición popular, le ha dejado el nombre de Cortijo Moreno o El Cortijo. De hecho, pues nos encontramos y la gente que viene aquí dice, ¿dónde estamos? En El Cortijo. Bien, ¿qué dispone este cortijo? Bueno, pues el cortijo es muy importante, es una de las siete maravillas de Huércal elegidas por votación popular, en concreto la tercera maravilla, junto a la Araucaria que hay, al cortijo al lado que pertenece al mismo conjunto.
y es una hacienda que está dividida en varias plantas. La planta superior tiene una emisora de radio que se llama Candil Radio, que es nuestra emisora, la emisora, digamos, más importante no solamente de la provincia, sino yo me atrevería a decir de casi toda España, porque llevamos ya varias ediciones seguidas del Premio Nacional de Radio Local, Gala. Este año no hemos podido recoger el último premio por el tema de la pandemia, pero estamos pendientes de recogerlo, y somos un referente no solamente en emisiones de radio, sino en programas culturales, deportivos, concursos, y toda la provincia viene a emitir a esta emisora. Por lo tanto, es un centro de paso y un centro de, digamos, de dinamismo cultural muy importante radiofónico, que se va a complementar muy pronto con la televisión, que se quiere hacer también aquí. ¿Qué tenemos más en este edificio? Bueno, pues en este edificio tenemos la parte de abajo, un centro de interpretación etnográfica, lo que se conoce como un CIE, que fue por un plan turístico del Bajo Andará, después pues pasó se complementó con una serie de piezas del proyecto Calma, de colaboración Almería-Marruecos, y ahora mismo es centro de interpretación etnográfica, museo y punto de exposición de documentación archivística. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos un museo del esparto, una colección donada por José Luis Hermoso, con piezas de varios artesanos esparteros, entre ellos el más que más destaca es uno de nuestra tierra, que es Juan el Espigado, de aquí del barrio de Las Torreras, que es uno de los barrios más populares de Huarca, donde está la Peña Flamenca, el Ciego de la Playa. Y en esta sala que nos encontramos ahora mismo, que podéis ver las piezas de tal, pues no solamente están esas piezas de esparto, lo que destacan son los caballos, las piezas, digamos, de uso cotidiano como gorros, etcétera, sino también un punto de visita para ver piezas o documentación, mejor dicho, del archivo histórico municipal. Aquí se pueden ver libros de acta desde 1903, libros de empadronamiento, documentación. Hay vitrinas que se van a renovar todos los meses, que son la documentación del mes, donde se puede ver incluso la documentación primitiva de creación del lavadero de los Peñones, y esas vitrinas se irán renovando automáticamente todos los meses. También tenemos piezas del Museo del MES, pero no solamente es ese museo, tenemos una sala que es de maqueta, donde se están colocando maquetas de todas las zonas del pueblo. Ahora mismo hay una representación del barrio del Potro de los años 50, elaborada por los mismos vecinos del Potro, para hacer una visión de cómo era Huarca antes de la expansión urbana actual. Junto a esas maquetas y paneles de fotografías de toda la historia, tradiciones, costumbres, edificios desaparecidos del pueblo. Y es lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque Huarca es un pueblo que estaba perdiendo su identidad por esa expansión urbana tan grande. Somos el municipio más joven de España en cuanto a población joven, de nacimiento, y eso hace que, y la mayoría de esas personas son de fuera del municipio, que no conozcan lo que es la historia del municipio donde viven. Y la gente que era de todo el pueblo, pues muchos tuvieron que salir fuera y se estaba perdiendo la identidad, digamos, local, ¿no? Y es una manera, lo que más le gusta a la gente es volver a recuperar sus tradiciones, ver a sus familiares, a sus abuelos. Ahora mismo hay mucho turismo de genealogía, ¿no? Sobre todo mucha gente de Huarca que salió fuera y viene aquí al turismo de raíz a conocer sus raíces, ¿no? Argentinos, venezolanos, pues están viniendo bastante. Esa sala se complementa con una sala de audiciones donde podemos ver esas fotografías, pero con las personas, que muchas personas han fallecido, que con entrevistas, y es muy, resulta muy, muy emotivo. Se complementa con otra sala de exposiciones temporales, donde se van a hacer pues exposiciones de fotos, cuadros. Próximamente vamos a tener una de Diputación, Almería Tierra de Cine, y siempre va a haber también algunas piezas permanentes, como son de Vareta de Olivo, de Francisco Zamorano Villalba, y unos paneles que nos cuentan cómo la evolución del regadío aquí en Huarca. Pero no solamente es el edificio en sí, que es una preciosidad, tanto interior como exterior, porque se conserva intacto todo lo que es la carpintería de madera, artesonados y demás. Tiene también, es muy importante porque tiene uno de los árboles singulares de la provincia que están catalogados a nivel provincial, que es la araucaria que está justo en la fachada principal, aunque ahora se entra por la parte de atrás, pero en la fachada principal, y que es pues de las pocas que quedan en la provincia. Tiene 135 años y está muy bien conservada. Pero también tenemos una serie de huertos urbanos, tenemos cuatro huertos urbanos en el municipio y aquí están dos. Uno que lo cultiva abuelos y abuelas que vienen aquí y lo tienen bastante bien cuidado y se lo enseñan a todos los colegios que pasan por aquí, y otro que está destinado a familias y a colectivos. Es muy bonito porque no solamente es otro tipo de jardín, un jardín más natural, sino que nos da información de cómo era el paisaje de la Vega. El paisaje de la Vega en Huarca, aunque parezca que no, tenemos bastante paisaje en el Camino de Aladra y en el Camino del Potro y el lavadero, y está protegido por la Junta de Andalucía.
y también tenemos una demostración de distintos tipos de arte. Uno muy antiguo, que es yacimiento arqueológico, piezas, tenemos piezas de molinos romanas en el patio que la gente puede visitar, y tenemos también arte urbano del colectivo Crania, donde hay unas representaciones pictóricas de grafitis que habla del flamenco, de Candil Radio y de la historia, digamos, musical del municipio, y un escenario que se utiliza para conciertos, para actividades y demás. Por lo tanto, es más que un edificio, ¿no? También es el despacho y el centro del área de cultura, turismo y patrimonio. Y es un centro que está abierto a todo el mundo. O sea, se viene por la mañana o por la tarde, aquí siempre están las puertas abiertas y puede entrar cualquier tipo de gente. Por lo tanto, animo a que la gente visite el centro de interpretación, que es donde estamos ahora, y el Cortijo Moreno, porque va a aprender que Huarca es mucho más. Huércal de Almería es un gran municipio. Era un pueblo pequeño hace poco más de 30 años, pero ha ido creciendo de forma exponencial durante estos últimos años. Siempre la gente ha pensado en Huércal de Almería como ciudad dormitorio de la capital, ha pensado en ella como zona de industrial, pero Huércal es algo más. Además de nuestros polígonos, que es un gran servicio, que genera mucho empleo para los vecinos del municipio, tenemos otros encantos. Tenemos capacidad para generar recursos turísticos, tenemos un patrimonio muy interesante y sobre todo tenemos mucha gente buena. En estos años que llevo de alcalde, la verdad que he visto crecer el pueblo, he visto desarrollarse y he visto cómo la gente se ha ido tomando conciencia de ser de aquí, que es algo que cuando nosotros entramos pusimos mucho empeño en generar una identidad propia como municipio, que la tenían los vecinos de siempre, pero ese 70-80% de vecinos que vienen de Almería y de otros municipios del entorno no se sentían de Huerca. Y la verdad que a base de muchas actividades, de mucha iniciativa y de mucho trabajo, hemos conseguido que la gente sea huercaleña, sea huercalense y se sienta de su municipio. Por eso, como alcalde, me siento muy orgulloso, la verdad, de ese gran trabajo y de esa gran concienciación de los vecinos, y sobre todo el tener un pueblo donde se vive bien, un pueblo bonito, un pueblo agradable. Y desde aquí, pues, invitar a los huercalenses a que vengan al Cortijo Moreno, que vengan a ver la iglesia, que vengan a ver la puerta de la biblioteca, que vengan a ver todos esos recursos naturales, artísticos y arquitectónicos que tenemos, que son muchos, que son unos grandes desconocidos. Y también que la gente de Almería, de Canjallar, de Alhama, de toda la provincia, vengan a visitarnos, que van a comer bien, van a visitar grandes monumentos, van a ver nuestros museos y van a ver que Huerca tiene mucho que ver. Desde el Mirador del Calvario tenemos vista espectacular del pueblo y donde podemos observar toda su capacidad. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, que se conoce también como Plaza del Ayuntamiento Viejo, puesto que es el lugar donde estaba ubicado el antiguo ayuntamiento. De hecho, esta plaza es el centro neurálgico de la localidad y del municipio, donde se desarrollan las principales actividades, como son las fiestas patronales, el festival flamenco, el pregón, etc. Y es el punto de encuentro de otras fiestas como la Semana Santa y San Antón y todas las tradiciones prácticamente. Están ubicados todavía en algunos de los puntos principales y elementos principales del municipio, como son la plaza de Abasto o del Mercado, que la tenemos en una esquina con una pequeña fuente que rememora lo que era la fuente tradicional del pueblo, el antiguo bar del pueblo, la sucursal del pueblo, etcétera. Y también tenemos lo que es la antigua biblioteca. La biblioteca es muy importante, puesto que tiene una portada que no estaba aquí, pero que ahora mismo está situada, que es la portada del Palacio de Bolea. Un antiguo palacio del siglo XVII, principios del XVIII, que estaba en el camino de Aladra y que, bueno, pues estaba derruido y se consiguió que la portada estuviese aquí, y es uno de los elementos más bonitos de la plaza y más antigua. La biblioteca es también un lugar muy frecuentado, tiene sala de estudio y está bastante original porque está decorada con los elementos y los atrezos de La Noche que te cuento, que es una actividad que hacemos aquí en Huercas cada dos años, en base a un cuento tradicional. Este año iba a ser sobre Pinocho, que lo hemos aplazado para el año que viene.
También es donde está, lógicamente, el Ayuntamiento Antiguo. El Ayuntamiento Antiguo, que ha sufrido muchas remodelaciones, el que tenemos ahora mismo aquí es el cuarto edificio que ha habido, y que ha sido remodelado con un ascensor para que puedas volver otra vez a tener dependencias municipales y trasladar el Ayuntamiento al casco antiguo. Enfrente está situada la portada lateral de la iglesia de Santa María, es la iglesia más antigua del pueblo, no es la única iglesia. Tenemos dos ermitas en funcionamiento, la ermita del Carmen en el Potro, la ermita de San Juan Bautista en la Zorrera, la iglesia de tipo colonización de la Fuensanta en el barrio de la Fuensanta, y la iglesia de Santa María, que es la principal, más ruina de dos ermitas, la ermita de San Antonio o de la Peinada y la ermita de San Blas en el Cerro de la Cruz. La iglesia de Santa María es una iglesia de estilo renacimiento, en su portada y en su interior, se construye en el siglo XVI... Es una iglesia en principio de una nave de cajón, con armadura mudéjar, sobre todo la cabecera, que es lo más interesante, pero en el siglo XVIII... pues se amplía a dos naves más, tiene dos naves laterales, y es cuando se construye también la torre y la portada y la puerta lateral. En su interior destaca una serie de imaginería, tenemos imaginería de finales del XIX, como el corazón de Jesús, el niño de pasión que sale en el encuentro el sábado de Gloria, que es el acto más multitudinario de la Semana Santa aquí en Huerca, y un crucificado también que tiene restos de haber sido salvado de la quema en la Guerra Civil. Luego tenemos otra serie de imaginería, algunos que son de John Segura, como es el Nazareno y el antiguo sepulcro que estaba aquí, pero que ahora está en la iglesia de San Juan Bautista. Pero tenemos otro de Juan Carlos Vázquez Pichardo, de hace unos 3 años, que es muy, muy interesante. Y la única virgen capipota de pasión de la provincia de Almería, que es de escuela valenciana, que tiene todo su cuerpo articulado, con sus piernas, sus sandalias, que es Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Otro elemento de interés que hay en la plaza, bueno, pues que casi todas las casas más antiguas del pueblo están en su entorno, como son las casas de la calle Real, y otras que vamos a ir viendo alrededor del casco histórico, lo que es, digamos, la cuesta de la calle Colón, la calle Hernán Cortés, la calle Las Palmeras. Hay palacios del siglo XVIII como Casa Elia y otra serie de casas que eran antiguas tiendas o casas burguesas, y forma parte de un itinerario turístico en torno al Cerro del Calvario, que es donde está el mirador del Calvario. Calvario, que hace poco apareció una de sus cruces del siglo XVIII en la portada de la iglesia, y la ruta lo que hace es seguir ese trazado del Calvario, porque rodea todo el cerro y es el recorrido tradicional de las antiguas procesiones, tanto religiosas como cívicas. Y bueno, pues invitamos a que la gente venga al casco histórico y a ver en una pasada todos los elementos, y adentrarse por la calle Real y terminar en la Casa del Médico y en todos los chiringuitos y bares que hay en la zona. La llamada Casa del Médico constituye la mejor representación de la arquitectura burguesa de la segunda mitad del siglo XIX en el espacio urbano de Huércal, presentando una recargada decoración comparable a la de las casas más llamativas de la época en el conjunto de la provincia. En este sentido destaca su fachada, cuya puerta y balcones presentan arcos llamados segmentados con frontal decorado, así como el pórtico interior que separa los dos ambientes de la gran estancia central. La casa debe su nombre a haber sido la residencia y consulta del antiguo médico de la población, don Francisco García Álvarez, una persona muy querida en el pueblo por haber ejercido su labor de forma abnegada y desprendida, ayudando a muchos enfermos sin recursos en una época en la que no existía la seguridad social. La iglesia de Santa María se levanta en el siglo XVI. El aumento de la población que caracteriza a la primera mitad del siglo XVIII, época barroca, da lugar a la ampliación del templo mediante el añadido de las naves laterales y una nueva capilla mayor. Por tanto, esta iglesia recoge dos de las etapas arquitectónicas más características de muchas de las iglesias del Valle del Andarax, presentando interesantes elementos decorativos, como es los restos de la armadura mudéjar de la nave central.
nos encontramos en la Plaza de las Mascaranas, en concreto en el mirador que hay en el Ayuntamiento de Huarca de Almería, que está ubicado en el Ayuntamiento Nuevo. El anterior estaba en la Plaza de la Constitución, que es el centro histórico del municipio. Sin embargo, el centro neurálgico, tanto físico como institucional, es la Plaza de las Mascaranas. Aquí nos encontramos en el Palacio de los Fischer, de los antiguos Fischer, que es una familia danesa que construyó este palacio para todo el tema de la uva y demás, y todas sus explotaciones, naranjos, etcétera, y después se fue convirtiendo en la Guerra Civil y posteriormente, durante la posguerra, en cárcel. Este edificio fue restaurado, una serie de proyectos de talleres de empleo, y es la actual sede del Ayuntamiento de Huarca de Almería. Un edificio muy bonito, con cantería de piedra, arquerías, que representa uno de los principales edificios burgueses de la industria de la uva de mesa aquí en Almería. Es una plaza, está justo en una plaza que es muy céntrica, con una fuente, con una gran explanada, con muchos bares de restauración y con muchas instalaciones deportivas que la convierten en el principal centro para todo tipo de actividades deportivas, culturales, musicales, etcétera. Además está muy bien comunicada con la carretera nacional y con el cercado. Y tiene unas buenas vistas, incluso esta misma terraza sirve para muchos actos, porque desde aquí se ve el Cabo de Gata, que lo podemos ver ahí al fondo, la sierra de Cabo de Gata, el mar y todos los barrios de Huarca. Es también un signo de identidad porque se ilumina, cada 2x3 lo estamos iluminando, pues prácticamente todas las fechas de días importantes que hay en el calendario, sobre todo los que tienen una temática social, pues el ayuntamiento se ilumina, y la mayoría de las personas vienen aquí a hacerse sus reportajes de boda y tal, porque es un símbolo de aquí, de Huarca, y es una de las maravillas de Huarca también. There's a lot more rain in Houston than I ever thought. And the dogwoods of Virginia are blooming in my heart. Oh, but if you ask me which I choose, I will always say. Hemos conocido una parte de este municipio, parte de su cultura, de su historia arquitectónica, de la belleza de muchos de sus lugares, pero solo hemos abierto un capítulo. Hay mucho que queda por ver en este pueblo en continuo avance y desarrollo. Se lo ofreceremos en próximos reportajes para que sigamos conociendo más de cerca nuestra magnífica tierra. You could.